Cette fleur que s'aime, que sa lèvre a touché, et qu'elle a faite sienne, entre toutes les fleurs, aujourd'hui son parfum, sa forme et sa couleur. Livre d'amour repose desséché. Elle même l'ignore, elle n'a jamais su.
je songe parfois qu'au soir de solitude, à ces rêves de femme, un peu de moi peut-être. Cette fleur vaine a passé dans ses Et à la vôtre. Une fleur, toma una. Une fleur, parte uno, toma una. Non suena. Espera que me relajo. Cette fleur que s'aime. Sí. Toma tres de parte una. Mira, que me ubico todo. Basta. Pues una, un poquito más. Más gorda. Más gordita. No, no te gusta, claro. En un livre d'amour, sans forme, sans couleur. Là, là. Parte 2, toma 1.
Je ne sais. Ah. Es muy piano lo que estoy haciendo. Oh. Toma dos y parte dos. ¿Quieres venir ahí de tu solo? Yo digo reposé de séché. Ah, donde tomamos antes, pero un poco más después. Reposé de séché. Al final de la página 1. ¿Sí? ¿Te parece? Hasta el mismo Calderón, ¿no? ¿Sí? ¿Te pare, maestro? Sí, perfecto. No lo pienso. ¿Estás haciendo muy piano para vos? No, 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 es con el piano. Yo también estoy incómodo con la experiencia muy fuerte. Por un momento. Vos toma de ahí, yo tomo un compás después. Parte 3, toma 1. No era así, pero importa. Qué linda. Sí, esto... Entonces parte 3, toma 2. ¿Peut-être rapitié? ¿Te parece ahí? Sí, ya tenemos el otro entonces. No sé. Ah, por la duda. ¿3 de parte 3? No sé, la verdad que no sé, porque es extraño. Pero hagamos una vez así, dale, te lo pido, por favor. Peut-être sa pitié. Vamos de ahí. Un poquito más dramática. Más rusa estuvo. Un montón de errores. Tengo. Hay unos ritmos. Hay un texto que está mal puesto acá. Yo soy... ¿Cómo fue ese bu? Pero callate. A ver, entonces, ahora, tócala. Era muy simpática. Bueno, ahora cantémosla, hagámosla bien. Pero... Sí, bueno, vamos a ver tratando de ahora de que ahora salga bien. Ya, dale. Todo divino, pero no era pero una cosa que... Pero estuvo lindo. Porque es una frase poco pianística, en realidad. Está bien, no, no, es que yo estaba en la caverna de al lado. Pero... Perdón. Yo estaba reconcentrado, pero no... No me llegó la información divina. ¿Os habrá escuchado la Virgen?